Entonces ya estoy grabando. Bueno, chicos, entonces también otra cosa es que esta cuenta que tengo de Zoom es normal, estándar. Entonces ahorita como en unos 35 minutos o menos, me va a mandar un aviso de que ya se va a acabar el tiempo y nos vamos a tener que volver a conectar. ¿Ok? Pero pues no hay problema, nada más se acaba el tiempo y nos volvemos a conectar mediante el mismo link. Ajá. De hecho, la programé como una sesión recurrente. O sea, una sesión recurrente es que no es nada más para este día, sino que mediante el mismo link nos vamos a estar conectando de aquí hasta que termine el curso, si no pasa otra cosa. ¿Ok? Entonces, chicos, bienvenidos. Bueno, ya la mayoría de los que están aquí, yo creo que sí me conocen, a todos les he dado clases. Yo soy Perla Escamilla. Y bueno, yo ya tengo 15 años, ya voy para 16 dando clases de inglés. Ajá. Yo trabajo en el Centro de Idiomas de la Universidad, el Centro de Idiomas Universitario Extensión Río Verde, y pues ahí he dado de todos los niveles y últimamente me dedico a dar los cursos de certificación. Sobre todo, no certifico ahí para, digo, no certifico, no los ayudo a certificarse a TOEFL, les ayudo más que nada a certificarse a FCE, que es otra certificación que quiere decir First Certificate English, y esa es un poquito más compleja que TOEFL. Ajá. ¿Por qué? Porque, miren, TOEFL nada más abarca tres habilidades, que es la parte de listening, o sea, escuchar, la parte de grammar, estructura, y la parte de reading, ajá, de lectura. Son tres habilidades y es un examen escrito totalmente. Y el FCE, que es el otro para los que preparo, ese sí incluye un examen oral y incluye un examen donde ustedes tienen que redactar un ensayo. Entonces, ese sí es mucho más complejo, ¿ok? Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que ustedes también sepan todo lo del examen, porque yo creo que la mayoría de los que están aquí tienen esas dudas, ¿verdad? De cómo es el examen, quién lo hace y todo eso. Entonces, eso es lo que les dije que les iba a explicar en esta primera sesión. O sea, cuánto dura el examen, qué es el examen, qué tan difícil está y explicarles acerca de los materiales que les mandé, porque los vamos a estar utilizando. ¿Ok? También al final, chicos, nos vamos a poner de acuerdo sobre cuándo vamos a hacer las sesiones presenciales para realizar las pruebas TOEFL. Ajá, o sea, la simulación de la prueba. Vamos a tener que hacer simulaciones. Entre más simulaciones como la real hagamos, es mejor porque eso nos acerca a la realidad, ¿verdad? No sirve de nada que estemos así como que yo nada más esté hable y hable, explique y explique. Y ustedes escuchando y que ya el día que lleguen al examen real se topen con una realidad muy cruel, ¿verdad? De que el examen está muy complicado, etcétera. Entonces, tenemos que acercarnos lo más posible a esa realidad, lo más pronto posible, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que ustedes sepan a lo que van, sepan ustedes ir manejando. Ahorita vamos a ver la parte del autocontrol, la parte del manejo del tiempo, porque el examen es con un límite de tiempo. Y vamos a ver también, pues, la parte de cómo manejar el estrés. Que miren, el examen en realidad pues sí mide los habilidades y sus conocimientos en el idioma, sí lo mide, pero también hay una parte como de autoconfianza y hay una parte de estrés muy importante que si no la sabemos manejar, no sirve de nada que sepamos inglés, ¿verdad? O sea, si yo me pongo nerviosa en el examen porque se me está acabando el tiempo, porque veo que la otra gente contesta, porque etcétera, me bloqueo y ya no puedo contestar y se me acaba el tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor a veces en los exámenes de simulación nos va muy bien y en el real no. ¿Por qué? Porque no supimos manejar ese estrés, ¿ok? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ya hay 12 participantes menos yo, son 11, entonces casi están ya todos conectados. Ajá, entonces vamos a hablar de las generalidades del examen, ¿sí? Ahorita, bueno, este es el curso de invierno que vamos a hacer intensivo. Y lo primero que les quise poner fue esto, ¿verdad? Que debe de ser la duda más grande que tiene la mayoría de ustedes. O sea, es, ¿cuál es la estructura del examen? Ajá. Miren, el examen, como les dije, mide tres habilidades. De hecho, aquí dice section. Ahí donde dice section, dice listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension. ¿Verdad? Son esas tres secciones las que les mide el examen, ¿sí? Para cada una de esas secciones les van a dar un tiempo límite.
No les van a dar el examen completo y les van a decir, tienen 2 horas. No, se los van dando por secciones. Primero, ustedes van a tener, o se los dan completo, pero no lo pueden contestar en el tiempo que quieran. O sea, por ejemplo, para la primera sección que es Listening Comprehension, ahí les van a poner unos audios y van a tener que contestar 50 preguntas. O sea, les ponen un audio y de ese audio van a contestar unas tres y luego de otro audio una, de otro audio tres o así. En total son 50 preguntas. Y ese examen, esa parte del examen, es listening, ahí se los van a poner el audio y ya cuando termine el audio se acabó el examen y les retiran el examen, ¿verdad? Todo eso, lo que están escuchando y contestando, son 35 minutos. Cuando terminen, ya nada más les van a decir 2 minutos o tres para checar que hayas rellenado bien los circulitos, que no hayas dejado nada sin contestar y ya no puedes regresar a contestarlo. Ajá. O sea, si yo digo ay, por ejemplo, en la siguiente parte de estructura o en la parte de reading, yo como que me tardé menos y digo, ay, voy a aprovechar ese tiempo para regresarme a la sección anterior, no lo pueden hacer, ¿sí? Cada sección tiene su tiempo y si acaban antes, ustedes se tienen que quedar ahí sentaditos hasta que ahí les digan, ya se acabó el tiempo y les recojan el examen, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el examen sí es muy estricto, ajá. De hecho, lo aplican nada más ciertas personas que ellos ya tienen autorizados para que los apliquen. No puede ser así como que, ay, vino el teacher y me lo aplicó, vino a cualquier persona, no. Ya tienen ciertas personas y todos los exámenes son igual. Si yo lo hago aquí o lo hago en cualquier lugar, las palabras que me digan, las instrucciones, el formato va a ser el mismo. Está muy estandarizado. O sea, no crean que, ay, si lo hago en Río Verde es más fácil que en San Luis. Si lo hago en Zacatecas es más difícil. Si lo hago en Estados Unidos es más fácil. No, es el mismo. Es como ya un estándar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante prepararse, porque también sabiendo que el examen pues es el mismo para todos, pues ya sabemos a lo que vamos. ¿Ok? Y luego la parte de Structure and Written Expression, que yo siempre les digo, esta parte viene siendo gramática. O sea, es conocer la estructura del idioma. Ajá. Esa tiene 40 preguntas, dice 40 en administration time, 25 minutes. Ese nada más les dan 25 minutos y son 40 preguntas. Entonces, si se fijan ahí, ustedes ya tienen que ir muy preparados, ¿verdad? Yo les digo, si son 40 preguntas y tienen 25 minutos, muchachos, más o menos, ¿cuántos segundos o cuánto tiempo deben de tardarse en contestar cada pregunta? A ver, hagan su operación matemática. ¿Quién me la puede contestar? ¿Sí andan por ahí? ¿Cuánto? Sí, como medio minuto. Muy bien. Ajá. O sea, tienen medio minuto para contestar cada una. ¿Sí? Si ustedes dicen, ay, esa pregunta está bien difícil y me quedo ahí trabado, pues ya, se me fue el tiempo para las demás. ¿Ok? Entonces sí, es medio minuto. Y la parte de Reading Comprehension son 50 minutos, no, 50 preguntas y son 55 minutos, es el que más dura. Ahí les dan alrededor de 5 lecturas y cada lectura tiene alrededor de 6 preguntas, más o menos, un poquito más, 6, 7, por eso son 50. Y ya, ¿verdad? Ahora, la escala, ¿cómo es lo de los puntos, etcétera? ¿Sí? Ahí cuando uno revisa y hay una escala ahí en el libro, más o menos serían, si se fijan ahí, de 310 a 677. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mínimo que alguien puede sacar en TOEFL son 310 y lo máximo son 677. Ajá. Acuérdense, en TOEFL no hay así como que, ay, lo pasé, no lo pasé, pues nada más les va a llegar un certificado donde ahí están sus puntos. Ajá. ¿Con cuántos puntos es bueno? Pues depende de para qué lo quieras. ¿Sí? Si lo quiero para a lo mejor una universidad y me piden 500, pues necesito 500 puntos. O si me piden 450, creo que es en el caso del TEC, pues son 450. ¿Ok?
Entonces, 310 muchachos, quiere decir que si ustedes no saben nada del examen y ahorita van y lo hacen y lo contestan al de Team Marín, ajá, a ustedes mínimamente se van a sacar 310 puntos. Nadie va a sacar menos de eso si lo contestan, ¿verdad? O sea, que digan, a ver, voy a hacerlo al de Team Marín, a ustedes les va a llegar un certificado donde mínimamente 310. Ajá. Entonces yo les digo, ¿cuánto les falta de 310? ¿Cuánto les falta para llegar a su meta de 450? ¿Quién me la contesta? A ver, ingenieros. 140. 140 no es mucho. Ajá, o sea, sí tendría nada más que prepararse un poquito. O sea, alguien, como les digo, alguien que vaya así sin saber nada se va a sacar 310. Entonces ustedes van por esos 140 extras. ¿Ok? Que tampoco es así como que regalado, si hay que prepararse para eso. Pero en realidad, 450 puntos no es mucho. Ajá. Ahorita más o menos vamos a ver unas escalas y se van a dar cuenta que es como, de todos los niveles de inglés, pues sería uno de los medios o un poco, o medio bajo. Sí, no es un nivel tan alto el que tienen que demostrar. ¿Ok? Entonces, en total son 115 minutos del examen, que viene siendo ¿cuánto tiempo? Casi 2 horas, ¿no? 2 horas son 120 minutos. Este dura 115. 2 horas se llevan en el examen. ¿Ok? Y así les cuentan el tiempo y todo. ¿Ok? A ver, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Todo Ese bien? examen que va a ser maestra, digo, perdón, ese examen que nos está comentando, ¿es el que usted nos hace o es el que se aplica del TOEFL? Miren, es el mismo. Lo que pasa es que yo se los voy a hacer, pero en prueba. O sea, el que yo les haga como en prueba, si ustedes se sacan 500 puntos, pues no les puedo dar un certificado de que sacaron 500 puntos. O sea, ese solo se hace en un lugar que esté aprobado para hacerlo. Ajá. O sea, yo tengo exámenes muy parecidos al real. Ajá. Tengo muchos exámenes, como 12. Ajá. O sea, 12. Entonces, yo esos son los que les voy a estar aplicando. Pero son nada más, o sea, el que tú hagas en una prueba no va a ser igualititito al que te den el examen. O sea, no se puede conseguir así como que exactamente esta pregunta te la van a hacer, ¿verdad? No, va a variar, van a variar las lecturas, van a variar las cosas, pero son muy parecidos en la estructura. O sea, si tú ya en una prueba te sacas 500 puntos, es muy probable que uno real saques, por ejemplo, 480, muy parecido a lo que hacías en las pruebas. El examen real, el real, en donde les van a dar el certificado, lo tienen que hacer en una institución donde esté avalada para realizar ese examen. Los que yo conozco de aquí de Río Verde, San Luis Potosí, pues son la preparatoria de Río Verde. De hecho, ahí lo hacen todos los chavos de la prepa. Ahí también los preparan para el TOEFL, ahí como parte de su inglés. Y ya cuando lo terminan, les hacen el examen TOEFL. O sea, hacen pruebas, así como este curso que les estoy dando yo, les dan a ellos un curso, ¿sí? Y ya luego ya les hacen el oficial, ¿ok? También otro lugar puede ser la Universidad Autónoma, donde yo trabajo ahí en el Centro de Idiomas. De hecho, ahorita en diciembre, no sé si ya pasó, pero en diciembre había uno. Ajá, había un examen. Y el TEC. El TEC también ahí lo hace. Ajá. Ese examen puede venir de ETS, que es una institución de Estados Unidos, o de Cambridge. Creo que viene de uno de esos dos. Y mandan todo bien sellado, etcétera, y ya el que lo aplica, se los aplica así como lo vamos a hacer en la simulación. Y ya después lo recoge, se lo llevan, y a ustedes, ahí mismo en la institución donde lo hagan, ahí les van a decir, ahí les va a llegar su certificado, que es un papelito. Ahorita no me traje uno mío, se los voy a traer mañana. Pues un papelito así chiquito, que pues ahí trae, es un certificado oficial. Y ahí viene, así estas tres secciones que están viendo en la pantalla, viene, ¿qué te sacaste en listening? ¿Qué te sacaste en estructura? ¿Qué te sacaste en reading? ¿Y cuál es tu total de puntaje en TOEFL? Ajá.
Si sacas ya 450 o más, pues ya con ese tú puedes ir al TEC y decir que ya, pues que ya liberas tu inglés porque tú ya cumples con el nivel de inglés que ellos te están pidiendo. ¿Ok? Cuesta el examen más o menos, el TOEFL real, el TOEFL, como $45, $40 a $45. Entonces, así lo cobran en dólares y ya ustedes van al banco, hacen el pago de acuerdo a la institución donde les diga a dónde lo hagan, a qué cuenta. Y bueno, yo siempre lo he pagado en dólares, pero ahí como no tengo dólares yo, o sea, los billetes en dólares, ahí me hacen la conversión en el banco y a cómo anda el dólar. Entonces, por ejemplo, si está más o menos en $40, vienen siendo como 800, $900 más o menos. Si el dólar sube muchísimo y sigue costando $40 el examen, porque no va a bajar, a lo mejor sube, pero no baja el precio del examen, pues va a ser más caro en pesos. Entonces, si ustedes lo piensan hacer el siguiente año, sí les recomiendo que si tienen dólares, pues los guarden para su examen, porque a lo mejor sube mucho el dólar y el examen les va a subir de precio. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Sí, no sé si contesté así tu duda, Imelda. Sí, maestra. Sí, entonces. Sí, bueno, gracias. Así sería. Y igual, aquí les pongo las mismas secciones, el número de preguntas, el tiempo límite. Esto que está aquí abajo, por eso les puse aquí en la presentación que no incluye Test of Written English. El que ustedes hacen no incluye un examen de que escriban, o sea, de que les den una hoja y les digan, a ver, escribe un cuento, o escribe un ensayo, o escribe un artículo, ustedes no les van a hacer eso. Ajá. El TOEFL que ustedes van a hacer, acá se los puse atrás, de hecho se llama TOEFL ITP, eso grábenselo muy bien, ¿sí? ITP es el examen de papel. El examen de papel es de que, pues nomás les van a dar su examen y lo contestan en un papel, ¿verdad? Por eso se llama ITP. Hay otro examen TOEFL que se llama TOEFL IBT, o sea, es una B. Ajá. Ese examen me parece que es por computadora, pero ese examen tiene una estructura un poco diferente a esta y ahí sí viene algo de examen oral. O sea, ahí sí les preguntan cosas o creo que les ponen una conversación y luego les dicen, ¿tú qué piensas de la conversación? Y no sé qué, está alguien preguntándote y tú le estás contestando. Y si te ponen a escribir algunas cosas. Ajá, ese es otro TOEFL. Y es más caro, pero el que ustedes les piden en el TEC es el ITP. O sea, es el más sencillo, podríamos decirlo así. Yo no he hecho el IBT. He hecho, como les digo, el... ¿Sí me están escuchando y todo? ¿Sí va? Más o menos, ahorita medio... Como que se traba, maestro. Sí, ¿verdad? Porque sí vi que me mandó un mensaje a la computadora de que mi conexión es inestable. Bueno, y entonces, les decía, el IBT sí es un poquito más complejo, es parecido al que les comenté del FC, ajá. No es tan caro como el FC sí cuesta como unos $5,000, pero la diferencia es que, en otro detalle de TOEFL, es que TOEFL nada más tiene una vigencia de 2 años, o sea, si ustedes lo hacen en el 2021 el examen, esos puntos que ustedes se saquen en el 2021, solo tienen validez durante 2 años. Ajá. O sea, lo hicieron en el 2021, tiene validez hasta el 2023. Y si ustedes les dicen, a ver, dame tu TOEFL para acreditarte tu nivel de inglés en el 2024, y ustedes enseñan ese examen del 2021, ya no tiene validez. Tendrían que volverlo a hacer. ¿Sí? Es lo malo de TOEFL. A lo mejor por eso es un poco barato, ¿verdad? Porque se tiene que estar renovando. Entonces, yo, por ejemplo, que soy maestra de inglés, a mí me piden mínimo 550 puntos. Y tengo que estar constantemente demostrando ese nivel. Entonces, ya cuando se me vence, ya está pasando el gas, cuando se me vence mis 2 años, lo tengo que volver a hacer. Yo lo hice en el 2019, el año pasado, es que ya se va a acabar yo acá estoy en el 2021. Y pues ya me tocaría hacerlo en el 2021 otra vez. Ajá. Y igual, o sea, a ver cuánto me saco, ¿verdad? O sea, no crean que ya como me saqué eso, me lo voy a volver a sacar. Entonces, como que, bueno, ya dependiendo ustedes después en qué trabajen o para qué lo quieran, pues hay personas que siempre andan renovando su TOEFL. No nada más los maestros de inglés, también personas que luego trabajan
en la industria o no sé qué, y les piden que estén demostrando su nivel de inglés, pues andan renovando su TOEFL o hacen algún examen que no sea como este. El que les comenté del FCE, el FCE ese sí es para toda la vida. Por eso es más caro y más difícil. Ese sí lo haces y de certificado, pues ya, es válido. Pero ese sí cuesta más o menos como 5,000 pesos el examen. Y es más complejo. ¿Ok? Entonces, este sería, eso es lo que es del examen. Porque yo sé que muchos tenían esa duda, ¿verdad? ¿Cómo es el examen? O sea, ¿quién lo hace? ¿Qué partes tiene? Etcétera. Bueno, ¿sí me están escuchando bien, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestra. ¿Sí? Ok, que estoy hablé, ya no sé. Bueno, entonces, fíjense bien. Esto lo saqué de una guía, que ahorita se las voy a pasar por el WhatsApp. Esa guía no se las he enviado, pero es una guía que no está tan pesado el archivo, que se llama TOEFL Essentials. Esa guía es como también para prepararse para el TOEFL, es una guía de preparación, pero es una guía como muy light, ¿verdad? Como lo básico. Ajá. Y luego les mandé otra guía, ahorita vamos a ver la parte del material, que es un libro más gruesote, ¿sí? Entonces, esto viene incluso en las guías, y también se los voy a decir yo, porque es muy importante, ¿sí? Y es la parte del compromiso, ¿verdad? Del compromiso que ustedes tienen que hacer consigo mismos para prepararse para el examen, ¿ok? Entonces, fíjense bien, dice, review your current activities and obligations, including recurring ones like classes, your work schedule, exercise or sport schedule, or religious services. Si nos vamos a preparar para el examen, tenemos que hacer una agenda. O sea, obviamente en su agenda, yo espero que esté ya este horario, ¿verdad? Que digan, yo de 1 a 2, 2:30, voy a estar ahí conectado. Ajá. Mínimamente. Pero no solo es eso. O sea, yo también tengo que priorizar mis actividades. Como dice aquí, prioritize your activities. Ajá. Dice, are there any activities you can eliminate to make more time to prepare for the TOEFL exam? ¿Hay alguna actividad dentro de su vida diaria? O sea, yo sé que ahorita lo mejor para estar aquí están dejando alguna actividad para estar aquí. Ajá. Pero necesitamos otro tiempecito extra que ustedes puedan eliminar de algo que hagan en su día a día para que le dediquen al examen. O sea, a ustedes solos prepararse. Yo por eso les estoy dando material. De hecho, también les voy a dar links de páginas web. Hay muchas páginas web y muchos blogs donde vienen ejercicios del TOEFL, así como los del examen. Ajá. Yo tengo muchos links, ustedes pueden, y ahí les van diciendo, ustedes contestan y te dicen si está bien, si está mal. Ajá. Les pasé también un libro que trae audios y que pueden hacerlo, y les pasé también un programa que van a instalar en su computadora. Entonces, sí tendrían ustedes que hacer al menos una media hora diaria de algún ejercicio extra. O si yo les digo, pues hay esta tarea, ¿verdad? O sea, aquí hacemos una actividad, pero hagan otras, les doy, miren, aquí hay más ejercicios en este portal web, aquí hay más ejercicios en este otro, o hagan los de tal página, que realmente lo hagan, ¿sí? Porque si no, pues ¿cómo van a aprender? Acuérdense, se aprende mediante la acción, ¿verdad? O sea, se aprende haciendo las cosas, no nada más escuchándome a mí, ¿verdad? Obviamente es una parte. Yo los voy guiando, yo les voy resolviendo las dudas, les voy diciendo cuáles son las habilidades que hay que tener. Vamos haciendo ejercicios, les explico, pero ustedes también tendrían que poner de su parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense, un curso de preparación para TOEFL no es para enseñar todos los niveles de inglés. No, es imposible, o sea, eso no creo, o sea, ya ven que luego me meto al YouTube y salen los anuncios de uno que se llama Chris no sé qué, ¿no? Que te dice que en 2 semanas aprendes inglés y en 1 mes, pues no. O sea, eso es muy complicado, ¿sí? O sea, necesitarías nada más vivir en Estados Unidos y hablar con pura gente en inglés y así estudiar como para realmente aprenderlo en 1 mes. Ajá, entonces eso no. Entonces el curso es para alguien que ya tiene un nivel y quiere saber el examen cómo es y quiere practicar el examen,
Obviamente dentro de todo ese proceso también van a aprender inglés, porque es obvio, si yo estoy leyendo oraciones en inglés, si estoy haciendo lecturas en inglés, si estoy viendo la gramática en inglés, van a elevar su nivel, si lo hacen, ¿verdad? Eso es obvio, ¿sí? Pero sí necesito, muchachos, que hagan eso, o sea, que sí le dediquen una media hora más de esta clase. Yo ya di este curso a otras chicas, ¿verdad? Por eso le puse al curso del WhatsApp segunda generación, porque ya les di a otras chicas. Y en ellas vi todo esto, ¿verdad? O sea, las chicas que sí realmente le dedicaban tiempo, pues sí les va mejor. Y las que nada más se conectaban a la clase, o algunas no, o algunas sí me conecto. Y luego les decía, en verdad, hagan este ejercicio de tarea. No lo hacían, pues al final no tuvieron los mismos resultados, ¿sí? Porque el examen TOEFL es de mucho practicar. O sea, yo también, o sea, yo aunque tengo años dando clases de inglés, necesito practicarlo. Porque si no lo practico, no me va bien. O sea, como que perdemos el hilo de cómo es el examen, ¿sí? Entonces sí hay que practicar. La vez en la que a mí yo saqué más puntos fue porque más practiqué. Igual me juntaba con unas colegas y teníamos los exámenes y hacíamos el examen como si fuera real, las 2 horas contándonos el tiempo. Hice como unos 5 exámenes de prueba y esa vez me fue bien. Y hay otras veces en los que por cuestiones de trabajo, etcétera, me he ido así, hacia de que ya me voy a hacerlo y pues sí saco los 550 puntos, pero yo pudiera sacar más puntos, ¿verdad? Por si me preparara, yo pudiera sacar más, ¿sí? Una vez sí logré casi 590. Entonces lo máximo son 670, 650, o sea, sí me fue muy bien, pero porque me preparé. Entonces sí hay que practicarlo, 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 sobre todo por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque así vamos viendo, por ejemplo, una chica que lo hizo en esta última vez, la parte de la lectura, o sea, les tomé el tiempo, faltaba 1 minuto y a ella le faltaban como 10 preguntas de contestar. Entonces o sea, no pudo leerlas y contestarlas. ¿Qué hizo? Lo que siempre se les recomienda, pues contéstalas a la y se va, pero no las dejes en blanco, ¿verdad? En el TOEFL no hay que dejar nada en blanco. No hay que decir, como esto yo no me lo sé, no lo contesto. Hay que contestar, es de opción múltiple, ¿sí? Pero no administró bien su tiempo. Entonces tenemos que practicar, practicar para poder administrar bien nuestro tiempo y decir, bueno, ya lo contesté, ya acabé. No, tal vez no lo hice tan bien, pero ya lo acabé, o sea, lo pude contestar lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, es eso, ¿verdad? De que prioricen, o sea, pongan ahorita como una prioridad, o sea, ya de hecho, el hecho de que ustedes estén tomando este curso, pues ya los hace diferente a todos los demás, porque muchos, a lo mejor ese dinero se lo gastaron en otra cosa, en algo que no les va a sacar provecho. Estar ahorita en su casa viendo Netflix, ¿verdad? Estar viendo algo y no, eso no es productivo, ¿verdad? O sea, a lo mejor es algo de ocio que sí nos divertimos un rato, pero a largo plazo eso no nos trae nada bueno. Ustedes sí están invirtiendo bien su tiempo, o sea, sí están, ya tienen esa parte del compromiso, pero hay que mantenerla, ¿verdad? Hay que seguir ahí para que realmente les vaya bien. Porque o sea, este curso, aunque después ustedes hagan o no el examen, ya van a aprender, ya van a saber de lo que es. El día que quieran hacer el examen, ya saben a lo que van, ¿sí? El día que hagan el examen y digan, no saqué los 450 puntos, yo les digo, ese dinero no es perdido. Aunque no saque los 450, ustedes ya tuvieron la experiencia real, o sea, esa experiencia que no han tenido todos los demás que no lo han hecho. Y esa experiencia pues ya te da una ventaja sobre todos los demás. Ya sé cómo es. Ya para el siguiente me va bien. O sea, no crean que es así como, ya lo voy a hacer y voy a tener éxito. No, yo también cuando hice el FCE, el otro que les comento, la primera vez que lo hice me quedé a un punto de pasarlo. Porque va por puntos y yo quería sacar un nivel B2. Y saqué un B1, pero me quedé a un punto de llegar al nivel que yo quería. Y el examen me costó 5,000 pesos. Y me preparé, pues ni modo. Pero lo hice al siguiente año. Y ya al siguiente año, yo creo que por la misma experiencia que tuve de haberlo hecho realmente, pues ya me fue mejor. ¿Ok? Entonces sí.
Bueno, y pues trabajar una agenda, dice work out a weekly schedule, ¿verdad? Vamos a tener una agenda semanal, o sea, decir en esta semana vamos a ver esto, en esta esto, y y hay que tener objetivos por semana, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto me estoy sacando en las pruebas que estoy sacando? ¿Cuántas buenas, cuántas malas? Quiero aumentarlo para la siguiente semana. Y es muy importante no nada más decir, le voy a echar ganas o me va a ir bien, sino realmente ponerme como metas muy alcanzables y muy realistas y cortitas. Ah, voy a hacer una prueba nada más de listening, a ver cuántos me saco, ¿verdad? Ah, me saqué 20, espero que para el otro sacarme 22. O sea, pónganse una meta real. No digan, para el otro me voy a sacar 40 o 50, no, voy a aumentar 2 y para el otro 2 y así. ¿Ok? Entonces, sí debemos de ponernos, dice, esas metas, ¿sí? Y hacer ese plan, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y bueno, ¿cuáles son los consejos? Aquí les puse advices, take practice tests, hacer prácticas, ¿verdad? Del test normal, eso es muy, muy importante. Read the directions before, ¿verdad? Aquí vamos a ver cuáles son las instrucciones que les van a dar. Ahí van a venir las instrucciones, las vamos a leer a ver qué significan. And do not spend much time in one question. Como les dije, no se tarden mucho en una pregunta, ¿verdad? Si en una pregunta no la entendí, pues me voy a la siguiente. Ahora sí que la contesto como más o menos y me voy a la siguiente y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo limitado, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, nos quedan 3 minutos para que se acabe esta sesión y ahorita nos volvemos a conectar. Mientras, díganme si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Yo creo que sí. Okay.